Bueno, buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Elena. Bueno, invitarlos un poquito a la bodega de Fincas Guara para conocer la historia de la bodega, conocer un poquito el viñedo, nuestros lugares históricos que tenemos antiguo, que es la parte de la cava, ¿sí? Bueno, contarles de la familia. Hoy ya hace 5 generaciones que estamos con la familia Lavaqué. Ellos son muy conocidos también en Mendoza. En Mendoza tienen una bodega, nombre Lavaqué, y tenemos marcas de vinos tanto acá como en Mendoza, Fincas Guara, lo que es la marca Pecado y lo que es la marca Alpaca. Y el vino Alpaca es un vino de alta gama que es exclusivo de acá de Cafayate, de la bodega Guara. Bueno, acá estamos abajo de un viñedo, en la parte más importante de lo que es una bodega, donde de acá de este racimo de uva comenzaríamos lo que es la elaboración de un vino. Contarles un poquito que tenemos dos conductores de viñedos. Bueno, antiguamente conocíamos esto, el parral, y hoy tenemos otro conductor que es una planta más bajita, que se llama espaldero, y ahí en ese sector cosechamos con máquinas. O sea, hablamos hoy de una cosecha manual y una cosecha mecánica. Como saben, ya la tecnología cada vez avanza más, así que bueno, hoy es ese sistema que tenemos. Acá abajo del parral cosechamos todavía manual, donde cortamos todo el racimo. Y tenemos otra plantita donde ese sistema espaldero, como les decía, una planta donde la máquina va a recoger solamente el granito de uva, totalmente diferente a esto donde cortamos el racimo. Bueno, acá en este lugar voy a mostrarle un poquito lo que es lo más antiguo de la bodega. Hablamos de una construcción donde antiguamente eran piletas donde se almacenaba el vino. Y bueno, y ese un poquito abrir esas piletas y hacer esto, ¿no? Hoy ya tenemos lo que es la parte de la cava. Como ven, estos barricas de vino, de roble francés, roble americano, son procesos de vinos de alta gama, así que esta es, digamos, la única manera como para poder conservarlas bien las vinas, ¿no? De un lugar fresco, de lugares oscuros, donde esa es la manera de donde un vino lo podemos guardar muchos años, ¿no? Bueno, estas construcciones sabemos que han pasado no tan solo la familia Lavaqué acá en este lugar hace 5 generaciones, sino que también estuvieron la familia Peñalba, la familia Michelotorino, la familia Aramburo. Así que bueno, ya desde un comienzo de esos tiempos, ya hace 150 años, comenzó esta construcción. Bueno, acá finalizando la visita, siempre tratamos de degustar dos vinos emblemáticos, tanto lo que es un Torrontés y un Malbec. Hablamos de vinos de Guara, donde se elaboran acá con nuestra producción. Por ejemplo, este vino es muy conocido mundialmente, entonces siempre decir Cafayate, decir Torrontés. Entonces, esto es lo que finalizamos con una visita de estos dos vinos. Así que bueno, la gente lo disfruta muy bien. Muchas gracias por venir y pasar por nuestra bodega. Si están invitados ustedes a llegarse a la ruta 40, kilómetro 40-43, donde van a encontrar la entrada que dice Fincas Cuara. Estamos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 16, de las 17 y 30 horas, y los sábados y domingos hasta las 16 y 30.